recomiendo y seguimos aquí. En este caso estamos en lo que es el búnker de Kloster. El búnker. El búnker más de búnker de los amigos, claro. Sí. El stand, estamos, el local. Es como si fuera un fogón de un fogón. En vez de, un fogón, en vez de tener fuego, tenemos hierba, romero. Tenemos de todo. Estamos bien armados. Estamos Santi, con todo. ¿Cómo andamos? Bien, contento. ¿Se presenta solo o no? Contento, sí. Yo lo presento como un amigo. Para mí es un amigo, digamos. Hoy ya está muy elevado, digamos, pero para mí sigue siendo un amigo, digamos. El cabrón conmigo dice, mira, vos es que estabas con los Petas, Andy. Es verdad. Anduvo con mucha gente. Estoy trabajando mucho últimamente. Me muevo por todos lados. Estoy feliz de estar acá en Paraná, así que estoy contento. ¿Y siempre te digo bien rodeado? Siempre estoy rodeado de perfume, de varios perfumes, digamos. Muy perfumado. Aroma no te va a faltar. Aroma no me va a faltar. Todo un desafío, cómo está puesta en escena y demás. Sí, la verdad que trajimos la esencia del bar, digamos, que tratamos de meterla dentro de la feria. Y nada, la cereza del postre fue traerlo a Seba, digamos, que gentilmente se haya venido hasta Paraná, digamos, pensar que irán dando vuelta por todo el mundo y se venga hasta acá a acompañarnos. Para nosotros, más allá de la alegría de estar con un amigo acá, nada, es levantar el bar, digamos, con una figura, digamos, al otro nivel, tal cual. De altura, ¿no? Porque soy alto. Básicamente sí. Es el nivel que sí, le damos. Sí. Básicamente vamos, eso. Vamos a decir la gente que está agachado. Estoy como... Si no, no tenía la cámara, y teníamos hombre, 2 metros más de altura en las cámaras. No, para mí es una felicidad estar acá en esta feria, la primera vez que se hace, por lo que me contaron, así que estoy muy contento. Para mí es un honor venir a acompañar acá a mi amigo y poder pasar unos lindos días acá en Paraná, aprender de los sabores del litoral, como dice bien la feria, y pasarla bien acá con amigos, así que los esperamos acá todos. Y hacer un mix entre Campari y lo que es la feria litoral. Hacemos Campari, siempre le gustó el interior y para nosotros es muy importante estar acá, así que estamos contentos. Estoy probando esto, siempre que tengo que tener algo en la mano, o si no en la mano, pues tengo que tener los cuchillos y el plato. ¿Te gusta innovar e ir cambiando? Porque sí. Acá tengo, por ejemplo, siento gusto a sandía, te decía, viste, siento mucho gusto a la sandía, vos dijiste, empezaste a nombrar esto, aquello, lo otro. Es un tereré litoral, tratamos de mezclar hierba mate, que es algo súper típico de acá, con algunas otras hierbas, sandía, campari. Así que tratamos siempre de mezclar mucho la cocina con la barra, técnicas, hacer muchas cosas distintas, tratar de diferenciarnos, ¿no? Es fácil mezclar cosas que queden bien, hay que darle un poco de espíritu a las cosas. Me parece que eso es importante y creo que la feria tiene que ver un poco con eso. Marca mucha presencia lo que son temas de todas las hierbas, de la menta, del romero. Antes, no sé, tal vez hace 10 años atrás, ponerle romero a un trago era una locura. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Nos metimos mucho en la cocina y aprendimos mucho de los chefs a jugar un poco con los aromas, con el sabor, que el trago pueda entrar por todos lados, ¿no? Por los ojos, por la nariz, por la boca, que pueda contar una historia también es importante. Por eso para nosotros para mí es importante estar acá y poder contar un poco lo que nos gusta hacer. ¿Y le pones la vida y un poco más? Siempre. Porque veo hasta tener compañía femenina que te acompañe, ponemos, te hace la logística, le todo. Le ponemos todo, le ponemos todo. Siempre vamos con un equipo de gente, vestuarista, nada, no, mentira. Pero tratamos de siempre estar bien acompañado, siempre estar bien con amigos y pasarla bien. Es lo más importante del trabajo, si no sería triste, ¿no? Creo que nuestro trabajo es lindo por eso. ¿Te gusta que me va con Campari o no? A ver, salir de lo que es el trago típico de lo que puede ser de un jugo de naranja con Campari. Sí, nos gustan obviamente los clásicos, la gente pueda preparar en su casa un Campari Orange o un Campari Tonic, eso está lindo. Pero también me gusta obviamente darle sabores y toques distintos, no sé, usamos alcaparra, usamos tomate, hacemos Bloody Mary con Campari. Tratamos de jugar un poco con los sabores y tratar de que la gente descubra cosas nuevas. Obviamente nos gusta la gente que consume Campari directamente, pero nos gusta también innovar con cositas lindas. Funcionar, obvio. Para nosotros es importante encontrar sabores nuevos. Por eso también estamos acá, para encontrar sabores literal, ¿no? Santi, bueno, y también está ahí detrás de cámara, está Fausto. Está Fausto. Dos ojos son pocos, va a tener 4 o 6 ojos mirando la magia del muchacho. Ya estuvimos trabajando. Hoy estuvieron trabajando todo el día, estaban desde las 10 de la mañana. Bueno, desde las 9 estuvieron, digamos. Estuvimos produciendo para la. Yendo a buscar la hierba y demás, y ya de las 10 estuvieron produciendo para lo que era feria, digamos. Para recibir. Así que. Además, es importante, yo digo, para el clúster como sello, como punto de referencia gastronómica, de tener gente de Buenos Aires, gente reconocida, que venga y le dé otra mirada también. Sí, traen cosas nuevas, digamos. Uno acá se va, como que se va, viste, achatando, digamos. Entonces, de golpe, vos tenés una inyección de cosas nuevas, digamos, viste, de nuevas ideas, nuevas formas de presentar, nuevas formas de armar, nuevas formas de fusionar. Son gente que está, viste, en lo mejor de lo mejor, digamos, y te lo trae, te lo transmite, y uno aprende mucho, digamos, realmente aprende mucho.
Anoche estábamos con Seba charlando un poco cómo preparar un poco la movida de la producción y demás, y yo aprendí en 2 segundos, ¿viste? Y dije, no, claro, si no venía Seba nos vamos a complicar. Nos vamos a complicar, ¿viste? Porque me decía, no, vamos a llevar armado muchas cosas, digamos, ¿viste? Ya las preparamos todo el día anterior, digamos, o sobre el día. Y acá prácticamente trajimos todo, digamos, en caja, digamos, todo cortado, listo para preparar y armar, digamos, y salir a laburar. Seba, muchas gracias y un gusto tener acá. No, un placer para mí estar acá en Paraná. La primera vez que vengo, así que... ¿Nunca había venido? Nunca había venido, así que estoy muy contento. Ahora me voy a dar una vuelta, voy a ir a probar todo. Quiero carne con cuero, sin cuero, todos los sabores quiero probar. Estoy feliz de estar acá y gracias por recibirme y gracias por la nota. Por lo menos un par de kilos más te va a llevar. Seguro, eso es seguro. Eso todos los viajes. Un par de botellas viendo a acampar y va a haber, pero un par de kilos más te va a llevar. Olvídate, hay plan canje. Gracias, Seba. No, gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias, Santi, por esto. Gracias a vos, Maxi, que siempre nos acompañan ustedes con las notas y comunicando un poco lo que queremos hacer siempre. No, por favor, a ustedes. Gracias. Aquí, en lo que es la Feria del Litoral en Paraná, y mostrando en el local que tiene Cluster lo que son los distintos tipos de tragos, de sugerencias, de combinaciones y de votaciones que estamos haciendo, y que ya nos queda poco en este vaso y que vamos a seguir probando aquí con la gente de Campari y con la gente de Cluster en Paraná. Lo recomiendo.